Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren. Me voy a mudar con mi señora. 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 ¡Súper bien! ¡Woo! El día de hoy chicos les traigo un video que me han estado pidiendo bastante y es ver mi cuenta actualmente, qué tiene, qué no tiene, qué cosas veteranas ha cambiado, porque actualmente el Free está volviendo a traer todo de nuevo y estaría bueno mostrarles toda mi cuenta ahí actualizada en el 2023, porque creo que la última vez que hice el video de mi cuenta fue en el 2021, creo aquí mi editor me lo va a poner, no me acuerdo bien qué fecha era, pero creo que fue hace mucho tiempo, así que yo dije, ¿por qué no traerles un videíto de mi cuenta actualizada, de qué tiene y ver qué no tiene, que ustedes me lo digan ahí abajo en los comentarios qué es lo que no tiene, y por supuesto también me dejen un likecito a este video porque quiero seguir subiendo videos así como que seguidos, seguir trayéndoles contenido, y si ustedes me dejan ahí un like es porque apoyan estos videos y porque quieren seguir viéndolos. Vamos a ver qué hay en mi cuenta, recuerda suscribirte también ahí abajo en el botoncito de suscribirte y unirte a los miembros de aquí del planeta UU, así les digo a todos mis miembros, estamos en el planeta UU. Bombastic side eye. Y entran directamente a un grupo de WhatsApp junto conmigo, junto con mis mods, junto con todos. Ah, caray. Eso sí me interesa. Así que ámame y yo te amo y nos amamos. Ahora sí viene lo chido. Como ven chicos, estoy en mi cuenta de Free Fire. Aquí está. La verdad le he cambiado el estilo a mi monita. Ahora se ve más bonita. La hice rubia justo cuando tengo el pelo oscuro. Quiero que vean que aún tengo el verificado aquí. No se ha movido, está ahí. Dime tu secreto, Timmy Turner. Chicos, ¿qué les parece si ya comenzamos a ver qué hay en mi inventario? Mi momento ha llegado. De Free, les voy a ir mostrando de a poquito. ¿Qué les parece si comenzamos con mis colecciones aquí, con la ropa? ¡Qué bendición! Lo que sería como que los conjuntitos. Bueno, pues tengo los 5 criminales. Creo que son criminales. Este neón que tenía como efectitos. El dino este lo tengo desde hace poco, ¿eh? También tengo el criminal amarillo, verde. Que por cierto, este es mi favorito. Tenemos el azul, el violeta y el rojo. Estos son cosas veteranísimas. Son cosas viejísimas. Díganme qué cosas tienen aquí abajo. Quiero ver quiénes de ustedes tienen. Tienen la casa de papel, chicos. La colección de la casa de papel. Algo viejísimo. Creo que tiene como 3 años la casa de papel ya. No, miren este. También es viejísimo. Estas son mis colecciones de dinos. El tigre. Tenemos el dinocornio. Tenemos el dino muelo. Tenemos a la chica espacial. Este es viejísimo también. El ángel oscuro. La Catrina. La elfa roja. Que también era una skin muy codiciada en el 2018. Tengo mi cuenta desde el 2018. Chicos, mi cuenta tiene 5 años. Coméntenme aquí abajo cuántos años tienen sus cuentas. Y bueno, hay varias aquí que no las puedo equipar porque tengo la skin de mujer. Vamos a seguir con los pelitos. Este pelito lo obtuve hace poquito. Yo uso pura skin de niña. Me gusta mucho. También me gusta usar skin de hombres. Creo que mi skin de hombre favorita es una que ya les voy a mostrar. ¿Saben qué quieren ver? Quieren ver los pantalones. Este, el que tenemos, es el explorador de estrellas que está bonito. Tengo todos los angelicales. Puedo decir eso, que tenemos todos los angelicales. ¿Cuánto estará mi cuenta? No lo sé. Lo voy a mostrar así rápido y ustedes lo van a ir viendo. Las skins de hombre, porque las skins de hombre, yo sé que más aquí yo tengo más racita hombre aquí. Así que quiero mostrarles a mis hombrecitos mis skins de hombre, que yo sé que ustedes quieren ver eso. Así que nada, les voy a pasar rapidito aquí para que la vayan viendo mi cuenta. Cosas veteranísimas, son cosas bien viejas, bien bonitas, bien épicas. Vamos a decirlas así, que no se han repetido. Creo que dentro de todo hay cosas que no se han repetido, ¿eh? Algo que no se ha repetido, por ejemplo, son las colaboraciones. One Punch Man nunca más volvió. Voy a hacer así. Y cuando haga así, vamos a estar con mi skin de hombre, ¿ok? 1, 2, 3. Miren qué bonito que está. Es un papucho. O sea, este yo creo que fue la skin más usada. Tenemos que actualizar esta skin, ¿eh? Tenemos que actualizarla. Pero antes vamos a ver qué tengo de hombre. Tengo varias cosas de hombre. En conjuntos ya les mostré Ataque de Titanes. También es otra que no se ha repetido. Creo que las colaboraciones son las que más no se han repetido. A Eren, por favor, censúramelo porque creo que
YouTube puede malinterpretar las cosas. Con esta me cancela. Y este también, que era como tipo, para mí era muy Minecraft, muy Roblox este personaje. Y así, cosas bastante viejitas, la verdad. 2000 años más tarde. Cosas también rojas, no sabía. Este que se prende fuego ahí, que se está quemando. Edición limitada, ojo, ¿eh? Esta es una edición limitada. Dice ahí Devil May Cry. También tenemos ahí el pelo de Dante. Tenemos la celebración del mar. ¿Este cuál era? Pensé que era J Balvin, pero no. Vamos a seguir viendo aquí. 6 horas después. Vamos a ver. Aquí están los épicos. Aquí están los épicos. Estaban abajo. Yo creía que no tenía nada de hombre, pero miren, sí, sí. Tengo cosas de hombre. Nada más estaban bien abajo. Está el pelito blanco, este legendario. Están estos colitas. No, la verdad, estaríamos hasta mañana con el video. La colaboración con Venom. La famosa colaboración con Venom, chicos. También la tengo J Balvin. No, pues el McLaren. También tengo la colaboración con McLaren. El One Punch Man. Ataque Titanes a Levi también lo tenemos. La verdad que tenemos de todo. Así que nada, vamos a seguir viendo qué más hay. La pechera, ¿qué tenemos? La que estoy usando. Tenemos la de Scorpio, que es nueva. Tenemos Explorador de Galaxias. Así, vamos a pasarla rápido de nuevo. Esta, la de Devil May Cry, me pareció muy buena, ¿eh? Las cosas son buenísimas, ¿eh? O sea, son bastante viejitas. Quiero que las vayan viendo y vayan puntuando ahí. Si ustedes la tienen, las voy a pasar así rapidito. Estas, miren, esta es del día Buya. Le voy pasando la colección de BTS completa. También la tenemos acá. Yo creo que tengo bastantes cosas veteranas, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero yo tengo bastantes cosas veteranas y estoy súper happy de eso. Seguimos viendo y vamos a estar aquí un año más o menos. Está súper, súper buena mi... La verdad, mi inventario está muy bueno. ¡Qué buena esta! Nunca la había visto antes. Súper bueno mi inventario, ¿eh? Yo no es por alabarme, pero sí, yo creo que sí. Tengo un lindo inventario, chicos. Tengo un lindo inventario. La que soporte. La cambio a mi cuenta por 2 diamantes, chicos. Yo les voy a mostrar así, súper rápido. Este también me gustaba muchísimo. Este es de la buena época de Free Chat. No, F. Hay cosas que me están... Ay, esto también de la buena época de Free. Hay cosas que me traen tantos recuerdos, la verdad. Tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño. Sigamos viendo. Pantalones angelicales. Scorpio. ¿Qué es esto? Explorador de galaxias. Uy, los angelicales dorados también los tengo. Esto, la verdad, nunca los he visto. What? Soy bien despistada. Estos pantalones blancos están buenísimos. Menos presumir y más buscar. Voy a buscarlo. A ver, los angelicales. ¿Dónde están? Todo de One Punch Man también. La colección entera. Ahí voy pasándolo rápido y ustedes lo van a ir viendo. Uy, ¿se acuerdan? Este dinosaurio también era. Era algo que estaba en todos lados. Angelicales rojos. Pues me faltarían, creo que... ¿Otros angelicales? Creo que eran 4, ¿no? ¿O me los pasé? Quizás me los pasé. Si ustedes lo vieron ahí, díganme ahí abajo en los comentarios. También tengo los tenis. Tengo bastantes tenis para ver, la verdad. Vamos a mostrarlos así súper rápido. Rapidito, porque... No, yo les juro que vamos a terminar mañana este video si me pongo a ver uno por uno. Miren. Chequen. Estoy llena de cosas y no sé cuántas veces he dicho la verdad. Pero la verdad, estoy llena de cosas. ¿Y qué es esto? ¿What? Chicos, tengo paquetes sin abrir. No me la creo. Tengo paquetes sin abrir. Miren, tengo este paquete que no lo he abierto y está aquí y no lo tengo adquirido. Después tengo este paquete que ya lo tengo. Este paquete también que ya lo tengo. Este también ya lo tenemos. Ay, este no lo tengo. Está bonito. Este no lo tengo también. Está súper bonito. Y este no lo tengo también. A la bestia. Ni me había dado cuenta ni me había fijado. Así que nada, a ver, los emotes. ¿Qué emotes tengo? Tengo que... Creo que casi todos los emotes. A ver, voy a ver los que me faltan y de ahí ustedes se fijan. Creo que me faltan algunos de algunos pases. Porque yo antes no era de completar los pases. O sea, no me gustaba completar los pases. Así que también están, bueno, las entradas. Miren, el de Devil May Cry está buenísimo. Tenemos el de Lámpara Mágica. También está muy buena. El de Descenso Koi. Ah, esta está súper épica. Yo les voy a decir cuál es mi favorito. Hora de premios. Esta es la de Navidad. Ajá,
esqueleto espiritual. Esta viene así como tipo un superhéroe. Está buena. El McLaren está buenísima. La del McLaren está muy god. Curva del tiempo. Este es el de Cobra. Este es el de Cobra. Y el de CR7. Bueno, de rap en la cancha. Para mí era del bicho esta. Para mí era del bicho. Mi favorita, sinceramente, la del dragón guardián me gusta muchísimo porque el dragón como que tira muchas cosas. A ver, y después tenemos las transformaciones de Devil May Cry. Hombre lobo, que este hombre lobo me recuerda mucho a un personaje de Digimon. A un personaje de Digimon que lo voy a dejar aquí así para que lo vean. Está muy igual a ese personaje de Digimon. A ese Digimon está demasiado igual. Vehículos, no tantos. Vehículos no tantos, la verdad. Vehículos nunca me interesaron tanto. Mochilas tenemos bastantes, ¿eh? Creo que la que más estoy usando es esta, pero yo solía usar antes. Les voy a mostrar que seguro muchos de ustedes la tienen. A mí me gustaba muchísimo, bueno, las alas. O sea, las alas me gustaban mucho, pero usaba muchísimo esta mochila. Era de mi favorita, era la que siempre tenía que usar. También la que usaba mucho, creo que era esta. También me gustaba porque era como muy así, cajita de botín. La del Dino está súper bonita. Después tenemos esta. Mostrarles de nuevo así nomás, porque si no estamos un año aquí. La del huevo está buena. Miren la caja de botín de huevo. No. Tenemos cosas bien veteranas aquí, chat. Mostrarles ahí muchos de mis perfiles. Miren, está llenito. Y los banners también están llenitos de banners. Creo que nada más. ¿Cuánto le dan del 1 al 10 para hacer una cuenta? Recuerden, del 2018. Es una cuenta veterana. ¿Cómo les explico? Yo no compraba ni los pases ni tampoco los completaba. Y ese fue mi gran error. Creo que todos nos arrepentimos de eso, ¿no? Chicos, son las 4 de la mañana. Yo me voy a ir a dormir porque tengo que levantarme en 2 horas. Que nada, si tengo cara de sueño, perdónenme, es que estoy dormidita. Pero quería sí o sí grabarles un video hoy para subirles aquí a YouTube. No se olviden dejar su hermoso like si les gustó el video. Así apoyan que siga subiendo. Dentro de poco voy a subir otro video. Pónganme aquí alguna idea en los comentarios de qué les gustaría que haga el siguiente video. Y también pónganme en los comentarios si quieren unir al grupo de WhatsApp. Los voy a estar leyendo a todos. Los que quieran unirse al grupo de WhatsApp, pues ahí me lo ponen. He unido bastantes del anterior video. Voy a seguir uniendo en este video. Así que nada, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar ahí abajo en los comentarios. También no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Estoy haciendo directos en Twitch todas las noches, así que vayan a seguirme a Twitch. Vayan a seguirme a Instagram, que también subo fotitos, reels, subo de todo ahí. TikTok, también tengo TikTok. Tengo Twitter, tengo Facebook y tengo de todo. Así que no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Ahí abajo en la descripción están todas las redes sociales para que me sigan. En todos lados salgo como LuGamingXD. Estoy verificada en casi todos lados, pero en Twitter no, porque tengo que pagar $100 y no pienso pagar $100 por un verificado. También si quieren fotos exclusivas, les dejo mi priv ahí para que también se unan, para que se unan a mi priv si quieren fotitos ahí y hablar conmigo y videollamadas y todo eso. ¡Les amo mucho! Dejen su like, ¿eh? No les cuesta nada. Un like y te abrazo. Si dejas un like, te abrazo. Así que vamos, ¿qué esperas? Deja like y te abrazo. No te he abrazado porque todavía no has dejado like. Pero si has dejado like, ve a mi Instagram y me lo dices. Luz, te dejé like. Dame mi abrazo y yo te doy tu abrazo. Cuídense, nos vemos en unos días con un nuevo video. Bye.